un relato más a la hora de pensar de los cuentos para contar y secretos que tenemos para ti. Esto es La Sospecha. Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Observó la manera de caminar del muchacho, exactamente como la de un ladrón. Observó la expresión del joven, idéntica a la de un ladrón. Observó la forma de hablar, igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable del hurto. Más tarde, el hombre encontró su hacha en un valle, y cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho le parecieron muy diferentes a los de un ladrón. Lie Yukuo, en China.